de sociedade da información, que realmente é un motivo de orgullo teros aquí, a unha catedrática de historia do periodismo, a Rosa Cal, ferronana e ademais analista dos medios de comunicación, con máis de 10 libros publicados, con dúcias de artigos en revistas esto de referencia, e ademais por un motivo da conferencia Radio Liberty, porque realmente, si vos acordades, é a outra cara da moneda que vimos aquí fai dous anos, cando vemos a conferencia de Valsebre sobre Radio Pirenaica. Creo que aí temos realmente os dous perfiles da utilización política e ideolóxica da radio, por parte, fundamentalmente, na Guerra Fría e por parte de dos sectores políticamente enfrentados. A radio, que vai a cumplir dentro de pouco 100 anos, xogou un papel político importantísimo porque é o primeiro medio de comunicación que consigue superar as barreiras políticas da xeografía, das fronteiras. Evidentemente, as ondas electromagnéticas teñen unha gran propiedade e é que poden ser polarizadas, é dicir, dirixidas a determinados lugares. E aproveitando a ionosfera, o rebote das ondas nesa parte da atmosfera, se consigue que con grandes potencias de emisión e fundamentalmente en onda corta, se poda, con unha emisión, dar a volta ao mundo. Bueno, pois este Radio Liberty, que era para todos un enigma, porque en España non se falaba nunca deste tema. Eu recordo como estudiante na Facultad de Ciencias de la Comunicación no ano 74, que nos fomos a manifestar pedindo a supresión desta emisora, movidos por unha profesora de Historia de Periodismo, precisamente. Pero realmente era un gran enigma que pasaba dentro daquela finca da Praia de Pals, que tiña 40 hectáreas, blindada absolutamente, e no centro había ese edificio de transmisións que unha potencia exagerada, fixadevos que emitía isto con 6 antenas de 250 kW cada unha. É unha barbaridade, hai que pensar que a emisora máis potente de España en onda media anda por os 100 kW. Estos eran 6 emisores de 250 kW con un consumo bestial e que aí estuvo 42 anos. Bueno, pois evidentemente Rosa é a persona máis indicada para falarnos deste tema. E ademais, para presentar a Rosa, pois temos tamén a satisfacción de contar con unha amiga dela, Lola Ferreiro Díaz, que é médica, é feminista e fundamentalmente amiga de Rosa, que vai ser a persona que non a presenta. Cando queres. Boa tarde a todas e a todos. A verdade que para mim é unha honra estar presentando a Rosa, porque desde que a coñecín, a Rosa coñecina no congreso que se celebrou en Ferrol sobre Gínera, Rodríguez Carballeira, hai 3 anos con motivo do centenario do nacemento. E ela contou-nos ali unha conferencia, desde o meu punto de vista, moi rigurosa e moi bonita, a historia de Canadá e Gínera, que a partir de aí fixémonos amigas. Por tanto, estou encantada de poder decir algunhas cosas sobre ela. Vamos a ver, Rosa, curiosamente, porque ten que ver tamén con este asunto do libro, naceu en Ferrol no mesmo ano, 44, que se produciu a invasión do Val d'Aran, que foi a primeira vez de unha maneira palmaria se puxo de manifesto que as grandes democracias europeas non tiñan previsto para nada de nada ir a por Franco tras o fin da guerra en Europa. Pero Rosa rematou no Val d'Aran 20 anos despois de Mestra, nos seus estudos iniciais por onde Mestra, foi a mestra máis nova do Estado, e cando hai unhas oposicións de unha escola no Val d'Aran. Para logo rematar falando dos mangoneos que Fraga e Iván tamén se trouxeron con Eisenhower e descendentes. Pero desto mellor fala ela despois.
Eu, amigo que me gustaría destacar de Rosa, como de tantas outras mullerazas deste país que están agora tras moito esforzo sendo visibilizadas, é Eda Marx a Madrid no ano 77, estuda Ciencias da Información e tamén Ciencias da Educación. E doutorase en Madrid, na Universidade Complutense, con un traballo que de, cuxo título é La prensa alternativa en la zona no urbana de Galicia, desde 1975 ata 1984. Esta cuestión é moi importante porque é o que me atopo que marca sempre, digamos, que hai unha liña discursiva no traballo de Rosa, que é de xornalismo de investigación, sobre todo histórica, e que comeza no primeiro terzo do século XIX para estenderse ata a actualidade. Hai unha liña discursiva sempre que nos remita no noso país a Odeda e a maioría das entrevistas aquí a Galicia. A maior parte das súas investigacións son sobre temas de aquí. E isto, pois eu creo que é importante destacarlo. Efectivamente, como decía Xosé Ramón, Rosa ten 10 libros publicados, dos cuales a mí me gustaría destacar 3. Bueno, o primeiro deles, a mí non me doblega nadie, por motivos obvios. Ela se nos falou aquí nunha conferencia anterior do que significou para ela investigar a Aurora Rodríguez Carballeira e a súa filla Gíndega, do que debeu significar descubrir a identidade do pai de Gíndega, e en todo caso, digamos, do valor que ten engadido investigar un tema que non está operativamente investigado e que, como tantos outros temas relacionados con mulleres, estaba invisibilizado. No ano 91 publica este libro e pouco despois, para de anos despois, leo o libro, polo tanto, xa conhecía desde aquel, ainda que nunca a vira Diane. Outro libro que tamén me parece importante destacar é Los curas contra Franco, editado por Évora en 2013, donde fala, tras unha rigurosa investigación, dese sector do clero que lle plantou cara ao réxime de moitas maneiras distintas. Pequeno sector, pero bastante ruidoso, e que creo que tamén é importante, de alguma maneira, rescatar. E, por último, en 2015 publica Informes diversos de los sucesos de Ferrol desde marzo de 1972. A mí parece que este é un libro importantísimo tamén, porque a estas alturas, os sucesos de Ferrol de marzo de 72 están no peixón do esquecemento da maior parte das clases de historia do país. O cual, aparte de ser injusto, profundamente injusto, pois non deixa de ser, tamén, non deixa de ser, ter tamén un significado sobre a ignorancia colectiva que se está a promover nesta altura desde a instancia educativa. Aproveito para decirlo. Digamos que eu destaco da obra de Rosa, que evidentemente a menos dos 10 libros hai como 50 artigos, sempre analizando temas de prensa, temas de censura, temas de presións do poder sobre a prensa, que nos colocan un tema de candente actualidade, porque a estas alturas non son o tema, está xogando a prensa, ou por lo menos un sector moi importante da prensa. A prensa escrita, a prensa falada e a prensa televisada. Condicionando ou intentando condicionar, facendo un auténtico exercicio de violencia simbólica que diríamos bien. Pois a obra de Rosa eu, de alguma maneira, coloco de 3 claves. En primeiro lugar, o rigor. É dicir, eu vi poucas veces obras tan rigorosas como as que leí dela. A segunda, a análise. Porque tamén, pois, moitas veces vemos textos sobre uns temas ou outros que nos indica que hai xente que considera que a historia é un conxunto de anécdotas sin unha análise posible e atento, e hai que facela, e Rosa a fai. E en terceiro, desde a distancia necesaria, tamén, para non deixarse, de alguma maneira, influir na
nas súas análises e nos relatos dos feitos que fai, pois por súa propia ideoloxía, por o seu propio pensamento. E nese sentido, suponendo que a obxectividade exista, pois a obra de Rosa aproxímase bastante a obxectividade. E bueno, sobre todo Rosa é amiga, e por lo tanto eu quero aproveitar a ocasión para felicitarla por este novo libro, do cual xa vai falar ela agora, cando cale, que estou a piques, estou a piques de calar, e quero aproveitar iso para felicitarla por o libro en cuestión e por toda a obra anterior tamén. Moitas grazas. Como vamos a retirar isto para allí, pero voy a leer una cosa. Goboit Radio Esboboda. Habla Radio Libertad. Bueno, de esto vamos a hablar a continuación, pero antes quiero dar las gracias a un colega, profesor de radio en la Universidad de Santiago, la Facultad de Ciencias de Información, no, Ciencias de Comunicación. Y a Lola. A Lola, que indudablemente tengo que agradecerle todo lo que di, pero que no es tan extenso, mayor en el sincero, pero estoy de acuerdo en las cosas que he dicho en cuanto a seriedades. Y eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho. Claro, hago un libro. Claro, yo escribo un libro. En lugar de ter un fillo, porque non teño ningún. Entón, claro, digo, pois, cando un ten fillos, ten futuro, e queda aí. E tamén por recordar ao meu pai, e agora non é un momento tal, pero morreu con 56 anos, e entón eu quería facer algo para que o apellido Cal recordase o paradeiro, Xosé María Calvería. Bueno, e dito isto, tamén quero agradecer aos participantes, ao público, porque a mí incluso me moito vir a Santiago por algunhas razóns privadas, pero tamén porque aquí no Ateneo hai xente moi interesante e cando despois o diálogo pois aparecen preguntas moi interesantes. Entón, gústame vir ao Ateneo, ao vir a Santiago e estar con todos vostedes. E xa non vamos a perder quizá o tempo en cosas íntimas, sino vamos a tomar xa o tema e falar de ele. Ten ustedes aí, bueno, que foi a Radio Liberty, pois pues, foi unha empresa de propaganda, unha tremenda empresa de propaganda, xa o dixo Xosé Ramón. Aí, para ver o caso de España, relacionado con España, como dous tempos. O primeiro tempo corresponde só aos Estados Unidos. Corresponde aos Estados Unidos porque a idea vai ser de eles. Logo, por necesidade, van vir a España. O contexto é a Guerra Fría. En canto se termina a Segunda Guerra Mundial, pois os enemigos que había eran os totalitarismos de dereitas, que era o fascismo italiano, o nazismo alemán e a falange de España. Se acaba co fascismo, se acaba con o nazismo, se toman esas rexións en Europa, se ocupan esos sitios e se van a dirigir a través de, sobre todo, as bases militares que monta Estados Unidos, os aliados, pero que leva casi todos son os Estados Unidos. Eles estaban ganando moitos cartos e Europa estaba desfeita. Entón non tiñan problema económico para montar as bases. As bases en Alemania había máis de 60, en Italia casi 80. Entón, esa é unha ocupación total. O novo enemigo que teñen que montar, o novo enemigo que van a crear, construir, é a Unión Soviética. Por que a Unión Soviética? Está Stalin, claro? Stalin. Lenin morreu en 92 ou así. Stalin vai estar hasta 53. E entón, Stalin é duro, e se ve cando pacto e cando reparten os terreos, vese que ele xa non está moi contento, e que vai a seguir coa súa idea expansionista. Por un lado temos o expansionismo dos comunistas e por outro lado o imperialismo dos yanquis. Aí, indudablemente, iso non se van a entender. Estados Unidos sempre dirá que a propaganda que vai a facer é para liberar aos pobros. Liberar aos pobros, pero
Eu eso non o creo e ademais o desmonto porque o que lle interesaba era a libertad de mercado. O poder entrar cos produtos en todos os territorios soviéticos e tamén nos satélites. Bueno, aí empeza o que se vai a chamar a Guerra Fría porque non se van a ver instalar bombas, senón que o que vai a ver é unha especie de utilización da mente para cambiar a forma de pensar, utilizando o que se vai chamar a guerra psicolóxica. Que se vai a pretender? Acabar co comunismo. Hai un documento moi interesante, 1947, que se fixo un comité para a planificación da guerra en Estados Unidos, xunto coa CIA, pois fixeron un documento dese ano 1947 con cinco objetivos. É dicir, hai que acabar coa Federación Soviética, coa Unión, romper a Unión. Segundo, que volva Rusia a ter o que tiña antes da Segunda Guerra, que se repartiu, que se debilitar de todo eso, liberar a todas as repúblicas, preparar gobernos nas repúblicas dirigidos, teledirigidos e militarmente dirigidos por eles, e por último acabar co sentimiento comunista en todo o plan, no plan educativo, no plan cultural, no plan social, eso. E iso é xa do ano 47. Como se vai a levar iso adiante? Pois buscando instrumentos para facer propaganda, Coa revolución bolchevique, no 17, se demostrou a importancia da radio. O sea, a primeira radio que se utiliza para adoctrinar e socializar é a radio soviética. Esa foi a primeira. Despois, na Segunda Guerra Mundial, se utiliza a radio con un tipo de propaganda que chamase propaganda negra. Entonces, hai unhas radios que toman ese nome, se chaman radios negras, porque fan propaganda negra. En que se basa a propaganda negra? Na mentira necesaria e a negación creíble. É necesario mentir, pois, con un objetivo, todo vale. E despois, negar os feitos sempre que podan ser creíbles. Eso continúa, se ustedes se dan conta, eso continúa. En casi todos os gobernos hai un pouco de eso, ou en algúns moitos. ¿No? ¿Cómo se vai a facer? Utilizar medios secretos e sobre todo medio encriptados e reservados. O que se vai a conseguir utilizando esta propaganda é aumentar o medo nas sociedades. Aumentar o medo nas sociedades, de tal forma que o comunismo é malo, que os bolcheviques son malos, que os que dirixen son malos, que isto é malo, que todo é malo. Pero fíxense actualmente que está pasando o problema de Cataluña. Como se mete o medo de que se van as empresas, de que se van as empresas, de que hai non sei cantos mil parados, de que cantos autónomos se foron. Pero onde preguntaba un? E cando hubo este crack tremendo do 2008, cantos autónomos cerraron? Cantos empresas cerraron? O sea, e aí non se fixo, campaña de propaganda. Entonces, isto tamén é propaganda que pode ser subrepticia ou que incluso haya medios que foron comprados, que están dicindo o contrario que decían hai 5 meses. Bueno, pois, quero dicir, a historia non se queda en historia, sino que sigue, o tempo se mantén. En 1947, para levar a cabo aqueles objetivos que se aprobaron no mismo ano este, e se levaron ao Estado Maior do Ejército, ou de acabar co comunismo, a CIA saca un proxecto que se chama Sinsonte. Proxecto Sinsonte. E aí hai tres personaxes moi importantes, que son Gellar, Wisner e Allen Foster Dallas. Ustedes recordan a John Foster Dallas, o irmão que era, foi o secretario de Estado de Eisenhower, hasta que morreu. Ele morreu antes que se.
E entón, estes dous, un nacía e outro, como secretario de Estado, manexaron todo de unha forma increíble. Eisenhower tamén era un propagandista moi grande, eh? Era un home común, que tamén un libro, un libro que recolle as etapas de propaganda de Eisenhower. Bueno, pois estes son os que presenta todo un proxecto dicindo a radio o mellor, temos que utilizar a radio, temos que montar radios, que a radio, en aquel momento, certamente, vai ser a dar de ouro da onda corta. Porque estes fan as radios Liberty e Radio Europa Libre, pero radios exteriores hai un montón. E radios de propaganda, por exemplo, Radio Moscú, exterior. Radio España comezou en 1938, Radio España, en 1938. O sea que España foi, dela aprenderon tamén moitas cousas. Bueno, a radio. Ten que ser a radio, o proxecto sin son que se aproba secretamente, de forma reservada, e vai empezar a crear radios. Temos como tres presidentes aos que pertenece a cada un deles unha radio. Roosevelt, que utilizou moito cando crack de 29 a radio, as radios eran importantes cadenas que tiñan en Norteamérica, pois aproba en 1942 que se crea la VOA, la Voz de América. La Voz de América que sigue. Pero la Voz de América utiliza propaganda blanca. Es decir, a propaganda blanca que é verdadeira, se conta a verdad. Es decir, tenemos non sei cuantos cañones ou aviones de guerra, o sea, contase a verdad, crecimento económico, se vai propaganda. Caro exterior sempre, caro exterior sempre. A xente dentro de Estados Unidos, cal chino se entera do que está pasando. E iso corresponde xa no tempo de Roosevelt. Despois, en 1951, e isto xa se empeza antes, dous ou tres anos antes, se empeza a preparar a aparición de unha radio nova. Vai ser Radio Europa Libre. Radio Europa Libre emitía nada máis para os países satélites. O sea, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, para os países satélites da Unión Soviética. E esa é a primeira de propaganda 100%, de propaganda negra. É Truman, o presidente Truman, o que aproba isto. E por último, en 1953, vendo que iba moi ben o da Radio Europa Libre, pois se decide crear outra radio máis, que é Radio Liberty. Radio Libertad, Radio Liberación al principio, pero cambiaron o nome de Liberación porque os soviéticos se queixaron. E esta comeza no 53. Os objetivos son os que xa dixemos, acabar co comunismo, os cinco aqueles de 1947, e despois algún objetivo máis que as radios moi concretos. Moi concretos. Vou ler aquí. Que se debe de conseguir coa as retransmisións? Se debe de conseguir. As retransmisiones deberían buscar aumentar a inquietud, la animadversión e as tensiones que existen en a Unión Soviética e sembrar as semillas da deslealdade onde ora non existe. Desde a incipiente deslealdade con as condiciones existentes e as dudas sobre a realización dos ideales comunistas hasta as escasas simpatías con as políticas actuales. E así sí. O sea, isto era secreto, pero isto era o que eles querían conseguir. Acabar como fora a través da radio, facéndoles pensar que todo o que se facía dentro de cada república de esa estaba mal. En que se basaban, cales eran os fundamentos que tiñan os pilares? Os pilares nos que se montaron as radios. Primeiro, as sedes. Eso empezou en Nova York. Tamén tiña parte en Washington, pero en Nova York estaban as pastelerías máis importantes. Segundo, Alemania. Frankfurt e Múnich. Frankfurt estará Radio Europa Libre. E Múnich, Radio Liberty. Unha anécdota. Radio Europa Libre ocupaba un edificio que actualmente está alquilado por España para el Instituto Cervantes. De Franco, o sea, que firmas. Y en Múnich estaba Radio Liberty.
Despois, foron buscando, mire, perdón un momento, me tienen que disculpar, yo voy en castellano porque 40 años, no puedo, alguna cosa y me sale mal. No hay problema. Pido disculpas, bueno, entonces vamos a ver. Después se van extendiendo, pero lo que se extienden son emisoras, emisoras que transmiten, que no redactan, en ellas ni se redacta ni se componen los programas, eso todo ya viene hecho. Entonces, Taipei, siempre buscando lugares que se pueda reflejar las ondas, como decían, y llegar hasta la ionosfera, y a partir de ahí, con aquellos transmisores tan tremendos que tenían, que podían llegar a 1 millón de vatios, era una locura combinándolos, ¿eh? Yo creo que no llegaron nunca, porque en todo lo que leí nunca encontré una referencia a que emitieran con mayor de 500, 600 kilovatios, que es mucho ya, que ya es mucho. Bueno, pues Taipei, Portugal, aquí al lado, antes que venir a España, estuvieron, yo tengo una especie de reseña pequeña aquí, estuvieron cerca de Lisboa, en Gloria de Ribatejo. Gloria de Ribatejo, ahí tenía una explanada inmensa hacia adentro, no en la costa, pero había una explanada muy grande y entonces conseguían el mismo efecto de que las ondas saliesen con una capacidad de 3.000, 4.000 kilómetros. En Portugal y Girona, y a Girona cuando lleguemos a España, no lo hemos hecho. Además de las sedes, había un comité. Cuando una empresa americana monta un comité, esto indica que hay una parte pública y una parte privada. Es decir, que puede haber civiles que están ahí y también militares. En los comités, cuando hay un comité, pues entonces se mezcla. Incluso la financiación, pues la financiación, una parte puede ser de aportaciones de empresas y eso. El comité se llamaba Ancolí. Ancolí era América Comité para la Liberación del bolchevismo. ¿Eh? Y hay un personaje, Howland Sargeant, este personaje, que empieza en España. Y él se va en 1977 cuando se van a unir las dos radios, cuando la radio Europa Libre y Radio Liberty se unen, entonces Sargeant se va. Pero Sargeant estuvo todo el tiempo que estuvo Fraga, bueno, Fraga estuvo una parte del tiempo que estuvo Sargeant, y se condecoraron mutuamente. A Fraga lo condecoraron en Nueva York y a Sargeant vino a España y lo condecoraron en Madrid. Un poco antes de marcharse, el último mes de Fraga. En el comité estaban también muchos propietarios de medios, sobre todo revistas escritas. No sé, Henry de Luis fue el creador de la revista Life, Time, Fortune todavía sigue, Fortuna, esta revista que hace el baremo de Forbes este. Bueno, y muchas de estas revistas también están en internet. Pues ¿por qué estaban estos señores? Porque estos eran los que sabían modificar la opinión pública. Como a través de los escritos ya utilizaban eso de modificar la opinión pública. Y entonces estos entraron. Bueno, una cosa, Time era la revista oficialista de la CIA, la revista Time. Y bueno, y después está lo que nosotros decíamos, el Reader Digest. Reiner. Bueno, pues este un señor, el editor, tuvo un edificio inmenso en Madrid. Cuando no se podía construir por ninguna empresa extranjera de medios de comunicación, él tuvo un edificio inmenso en Madrid. Este puso mucho dinero también y bueno, tenía sus amistades. Después estaba otro puntal, era el centro político. ¿Qué era el centro político? Bueno, ellos necesitaban locutores de la lengua rusa o armenia, de todas esas repúblicas. Entonces, recogían en las fronteras a la gente que huía y que venía buscando asilo. Los recogían y después el centro político tenía instituciones, se llamaba Instituto de Cultura, Universidad Popular, les llamaban de múltiples formas. Y ahí los recogían. Los interrogaban para saber si eran espías. Y verán que en el libro hay un caso de un espía que se les coló y llegó a ser redactor jefe.
e era soviético, sin Tumanov. El caso Tumanov, eso fue muy curioso. Bueno, pues ellos lo interrogaban los militares, los tenían como en cuarentena. Después, si se les aprobaba para hacer eso, pues entonces ya se les preparaba para la radio como locutores, redactores no, porque los programas los hacían además los americanos, los jefes. Existió en el Rich, en Barcelona, una oficina en una de las habitaciones, una suite grande, donde ahí también se examinó los personajes que después fueron locutores en Playa de Paz. Bien, la CIA, que como ya les dije al principio el proyecto era de ellos, pues la CIA fue para Radio Liberty la que hizo el proyecto, se llamaba Dana Duran, cómo tenía que ser toda la empresa, desde los participantes, los países a los que va dirigido, todo eso lo hizo la CIA. Y después estaba Kornmeyer, que era el responsable y que llevaba la inspección de todo. Esto dura hasta el año 1972. Siempre lo negaron, que estuviese la CIA detrás. Pero la CIA hizo todo, financió proyecto y la inspección de todo, hasta 1972. En 1972 se hizo una campaña mundial contra los Estados Unidos porque estaban haciendo eso de forma clandestina y porque además había una especie de congreso de jóvenes donde aparecían grupos americanos, detrás estaba la CIA y se descubrió. Y dijeron, no, es así, no puede ser. Si son de la CIA tienen que decirlo. Y si nosotros los aceptamos, bien, si no los aceptamos, pues que no entre. Y con ese jaleo fue cuando se descubre y entonces el congreso tuvo que aceptarse, si seguían con las radios, pues aprobar un presupuesto. Pero era altísimo el presupuesto. Bien, ¿por qué era tan alto? Porque financiaban empresas americanas. Cuando estaba la CIA, el dinero que conseguía la CIA para la financiación era sobre todo empresas. Aquí lo tenemos, lo que era la página 154, están todas las empresas. Yo encontré eso en el archivo Kennedy. En el archivo Kennedy, pues hacen unas convocatorias para reunirles, para explicarles cómo estaba la situación, que se necesitaba más dinero, y aparecen los nombres. Y entonces eso sí lo bajé enseguida y lo copié. Y aquí están todas las empresas grandes, todas, ¿eh? Hasta Firestone, todos, las petroleras, bueno, ya, lo que quieran, detalles sobre eso. Y por último estaban los militares. Recuerdo que en La Vanguardia aparecen unas noticias que la transición se pide que se cierre Radio Liberty. La transición pide, hay que cerrar esa, ahora ya no tiene sentido, hay que cerrar esa emisora, nosotros ya no somos proamericanos todos y hay algunos personajes que son procomunistas y por lo tanto no se puede estar lanzando propaganda contra la URSS. Ellos le llamaban, los que decían eso, le llamaban base militar a la emisora. Era una base militar. Claro, a mí eso me llamó mucho la atención y yo buscaba, ¿realmente estarían, no estarían, estarían los militares? Hasta que encontré un escrito, también aparece un documento, que en Alemania, pues Alemania ya quería expulsar las radios de allí, que se fuera, y si no, que subieran el contrato y les pagasen más dinero, porque habían pasado 10 años, 15 años y había que cambiar eso. Y que si no, además también con la conferencia de Finlandia que se había hecho por la no intromisión, la no injerencia de países, pues estaban molestando mucho y los soviéticos protestaban. La Alemania casi estaba convencida de que bueno, de que a ver si se va. Y entonces los yanquis protestaron y dijeron, si se van las radios, nosotros también nos vamos. Cuando se vaya a la radio, nos vamos. Yo, hombre, ya me dicen que están unidos, que los militares están unidos a la radio. Y efectivamente, después, cuando van a cerrar la radio Liberty en Playa de Pals, en la Estertit había una base militar.
que cierra la base militar también. Y dos o tres bases que había la van cerrando. Entonces yo le pregunté a un chico que es el compañero de una exalumna, que es de Chicago, y le dije, pero ¿para qué querían los americanos las radios? Las radios querían a los militares porque las defendía, indudablemente, porque hay atentados contra las radios, ¿eh? Y entonces, ¿ellos para qué la querían? Y dijo, pues ellos transmitían, como las antenas llegaban tan lejos, ellos tenían una forma de transmitir de forma encriptada mensajes. Y entonces perdían la posibilidad de mandar esos mensajes, que podía ser incluso, vamos a avanzar hasta allí, vamos a ir allí, hay que cortar esto, hay que hacer lo otro. Y entonces los militares, si ya nos quedamos sin eso, pues entonces lo mejor. Y yo me lo creo, o sea, yo creo que sí, que efectivamente no tenían eso. Bien, ¿por qué, si tiene todo este montado, qué viene a España? Por las interferencias. ¿Qué ocurre? Que la URSS lo que hizo fue, entre Múnich y Frankfurt, una especie de capa o de cortina de interferencias tremendas, que no entraban, ya no se podía escuchar dentro, no se podía escuchar dentro. Entonces, bueno, pues nada, hay que buscar y otro sitio y salir fuera. Y una de las posibilidades fue España. Por eso van a venir. Hay una explicación oficial. La explicación oficial la da Sargean, el señor del comité, que dice que cuando España quería entrar en la UNESCO, le pidieron a Estados Unidos que le apoyaran. Y él pues hizo un favor especial, habló con el que iba a ser Juan XXIII, con el cardenal, y apoyaron para que España entrara en la UNESCO. Y después le piden a Franco a cambio montar la estación. Yo eso no me lo creo. Pero lo dicen todos. Hay tres americanos que hacen unas líneas nada más de Radio Liberty y los tres dicen lo mismo. Todos repiten lo mismo. Y yo digo, no, eso es imposible. Entonces fui encontrando las razones de carácter geoestratégico, de forma que, y geopolítico también. Políticamente, Franco necesitaba un apoyo, pero un apoyo muy fuerte para que no acabara con él al ver que perdió Alemania, Italia, que pierde, es decir, ahora van a ir por mí, yo soy la tercera, entonces necesito a alguien que apoye. Bien. Pero los americanos necesitaban también controlar el estrecho de Gibraltar y el paso a África. Y entonces, ahí estaba, te apoyo para que me sostenga. Uno a otro se van a apoyar. ¿Cuándo empezó la recuperación de la amistad con los americanos? En 1940. En 1940 fue el MI6, el espionaje inglés, el que dio la alerta y dijo, si toman Gibraltar estamos perdidos. Y fueron los ingleses. Dijeron, es mejor sobornar a los jefes militares, comprar jefes militares en España con dinero, a través de Juan Mac. Pero el dinero venía del espionaje inglés. Y compraron 10 generales para que le dijeran a Franco durante un tiempo, eso era para 2 años, durante un tiempo, qué bueno que se mantuviese neutral, que se mantuviese neutral o no beligerante. Y lanzaron dinero y ahí empezó la cosa entre los dos. En 1944 los Estados Unidos, bueno, que mandaban víveres, que era una ayuda más bien generosa que un acuerdo, pues los Estados Unidos le pidieron en 1944 que el wolframio fuera. El wolframio hay que quitárselo a Alemania porque era muy importante para el armamento y que lo iban a comprar ellos. Y ahí, en 1944, ya hay un acuerdo secreto con los Estados Unidos. Y en el 45-46, cuando expulsan a España de la ONU, ahí Franco también, era otra ocasión de decir, bueno, acabamos con él porque México y muchos países querían acabar con él. Dijo, yo me apoyo a los Estados Unidos y aquí no pasa nada. Y así fue. Y entonces, cuando en 1953 se firmó el acuerdo de las bases militares, en 1953, con Eisenhower, Truman no quiso firmar nunca. Porque fíjense, si ustedes miran las fechas, estaba todo preparado. Y pierde Truman, entra Eisenhower y en 2 meses se firman las bases. Los americanos en 2 meses
no firman nada. Lo estudian dos años o tres años. Entonces estaba todo, pero Román no quiso firmar nunca, él era demócrata, con el dictador Franco. Bueno, pues el acuerdo de las bases era más importante que el acuerdo por la radio. El acuerdo de las bases respaldaba el acuerdo de la radio. Todo se va a hacer en secreto. Hay un lobby que trabaja mucho, que es Lequerica, Félix de Lequerica, crea un lobby para empresas españolas y compra empresas americanas, también va, bueno, va cambiando la idea de empresas americanas para negociar con España. Está Areiza, muy importante Areiza, Garrigues, que no lo puse, el padre, ese es muy importante también, Aznar, el abuelo, también muy importante, pues el padre no fue tan importante, el padre de Aznar, pero ya Aznar no fue tan importante como su abuelo en la política de la dictadura, pero el abuelo es interesantísimo. Todos estos trabajaron muchísimo, muchísimo. El decreto reservado es de abril. Si ustedes lo leen, tiene un preámbulo y tres artículos, no dice nada. Esto es lo que se comunica en el franquismo, lo que se comunica a las cortes después de haberlo firmado, ¿eh? Siempre. Franco hace las cosas y después lo cuenta. Consejo de Ministros o a las Cortes. Pero ese decreto no dice nada. ¿Dónde estaba entonces lo importante? Estaba en una solicitud de 1955. En la solicitud de 1955 está muy detallado todo, todo. Los transmisores que va a haber al principio, los que se van a ir aumentando, las condiciones, quién mandaba, si era zona franca, no. Si España podía entrar a algo. Decía que sí, pero no entraba nadie. No entraba nadie. En las bases y en las radios no entraba nadie. Se firma en 1957. Ah, pues después de firmarlo se compra ya terreno, se compra el terreno, se busca por allí, lo buscan militares, jefes militares, tienen su nombre y apellido. Y les gusta la zona de Girona. ¿Por qué les gusta? Pues por eso, porque está en un monte estaban, pero talaron los pinos, abrieron el espacio al mar totalmente, entonces lanzaban desde las antenas las ondas al mar, reflejaban, salían para la ionosfera y ahí pues tenían el alcance suficiente y además no había impedimento ninguno, porque ¿quién podía poner en el mar las interferencias? Entonces ahí tenía una forma de actuar libre muy, muy, muy interesante, muy interesante. Y sabían que segura y futuro, tenían futuro. Comenzaron las emisiones en 1959. La empresa era maravillosa. Trabajaron hasta 200 y pico de personas. Estaban encantadas todas. Tenían comedor. Tenían un acuerdo, no había sindicato, estaba prohibido. Y las protestas no podían salir de entre la empresa y el señor correspondiente. No, no se podían colgar ninguna cosa en el cuadro, ni eso para diciendo. Por eso podían castigarte y ya castigaron a alguna persona. Pero se vivía muy bien, tenían su aumento anual, tenían un servicio médico, hasta tenían una capilla. El capellán se llamaba Emilio Iré. Ustedes conocen que hay una familia Iré de Galicia, pues Emilio Iré era también gallego. O sea que, sí, sí, sí. Y menudo personaje, ¿eh? Yo le dedico una parte, hay un capítulo. Menudo personaje, de verdad. O sea que estuvo en... Bueno, no, no se lo cuento porque si no, no íbamos al final. Bueno, comenzaron las emisiones en 1959, no se podía sintonizar desde España. Esto era muy importante. Mire, una de las primeras exigencias de España era que los españoles no podían sintonizar Radio Liberty. ¿Por qué? Porque, claro, la incoherencia era la siguiente. Radio Liberty era para liberar a los pueblos de Rusia, pero no era para liberar al pueblo español, que también estaba en una dictadura. Entonces, los mensajes que se mandaban hacia el otro lado podían ser revoltosos para la dictadura. O sea, podían originar también inquietud de la dictadura de Franco. Fíjense qué forma de actuar más incoherente o más cínica, ¿no? También. No se redactaba nada. Al principio
venían grabados los programas en cintas, los traían hasta el edificio, podían en correos abrirlos para saber lo que llevaba. Si en lugar de cintas llevaba otra cosa. Lo que no podían era visionar ni escuchar, bueno, visionar no, escuchar las cintas, porque era voz nada más. Escuchar las cintas, no se podía, España no podía escuchar, no sabían lo que decía. Lo que sí habían firmado es que les hicieran una copia en inglés, aunque fuese en inglés, que les hiciesen una copia de lo que retransmitían. Y eso se conserva aparte, ¿eh? Se conserva en el ADA, se conserva. Los locutores todos son de habla nativa, en cada programa. La emisora era la Zona Franca, de los americanos, ¿eh? Los militares tenían el poder, eran los altos cargos. Curiosamente, les voy a decir, tenemos nosotros un familiar que está trabajando en una empresa en Cataluña que tiene delegaciones, por ejemplo, en Alemania, que este familiar nuestro pues tiene que ir allá, levantar los americanos. Esta empresa la compraron los americanos a un grupo español. Y yo le estaba hablando de esto y me dijo, pues mis jefes también son militares. Te digo, ¿todavía ahora? Dice, sí, sí, los jefes superiores de todo, esos son militares. Siguen controlando las cosas de la misma forma. La empresa estaba encuadrada en la Dirección General de Radiodifusión y la Dirección General de Radiodifusión pertenecía al Ministerio de Información y Turismo. Entonces, en el periodo que está Fraga, del 62 al 69, esa es la edad de oro de Radio Liberty. Es increíble. Yo creo que de Fraga tampoco sabemos mucho, ¿eh? Les digo de verdad que no sabemos mucho. Porque este hombre fue cuatro veces, durante ese periodo, cuatro veces a América. ¿A qué iba? ¿A hacer turismo? Sí, él habría allí oficinas de turismo. En sitios diversos iba abriendo oficinas de turismo. Pero en algún momento dice que lleva un informe pequeño de asuntos exteriores para hablar sobre eso. O sea, él fue con objetivos especiales. Había enlace directo entre Madrid y Nueva York, se llamaba Dennis. De este señor había que hacer una investigación. Lo mío es muy corto, pero es que apenas he encontrado nada y busqué y busqué. Si buscas en inglés encuentras un poquito más, pero casi nada. Dennis. Que también fue condecorado. La capacidad de potencia en vatios era increíble, ya hemos dicho. Empresa ejemplar. Y muchos gallegos que había ahí. Había varios gallegos que yo cito. Bueno, hay varias etapas, pero yo creo que ya termino aquí, porque si no les dejo sin tiempo. Y si quieren, pues hablamos de las etapas o de cualquier otra cosa que ustedes quieran. Ahora la voz es de ustedes.